La. Bueno, volvimos por supuesto acá del bloque de María del Lirio Televisión, pero te cuento que para mi micrófono. Ahí está, mi micrófono estaba apagado, problemas de. Bueno, les decía que volvimos al nuevo bloque de María del Lirio Televisión, que te cuento que vamos a tener los miércoles. Armamos un espacio bastante pensado para vos, hombre o mujer, que quieras empezar a saber un poquito más con respecto a tu cuerpo, a cómo cuidarlo, a cómo mimarlo, a cómo también no excederte en ciertos gustos que por ahí uno se quiere dar, y lo importante que es esto para la salud, no solamente para el cuidado estético, físico, que es lo que nosotros generalmente estamos recopados y queremos mostrarlo cuando llega el verano y demás, sino que también todos los efectos que el cuidado o el abuso de estos cuidados también generan y son contraproducentes para nuestra salud. Y para eso yo traje, porque si bien yo puedo decirle un montón de cosas, pero no soy acá la profesional en el tema, trajimos a la licenciada Agustina Dace y a la licenciada Nancy Sendra, quien Agustina es nutricionista y Nancy es kinesióloga. Así que bueno, chicas, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar acá. Son divinas, gracias. Gracias. Son divinas las dos. Gracias por invitarnos. Bueno, hablamos un montón de generar este espacio, bueno, por fin se dio. Y hoy, como lo venía hablando con Agus y su reciente apertura, en donde, bueno, Agus, vos te estás lanzando en todo esto, si bien sos nutricionista hace ya años, pero estás haciendo este centro que es para la salud. Exactamente. General. Así es. Bueno, sí, eso estábamos hablando con Lucre hoy. Nos gusta tener la posibilidad de informar y dar a conocer el Centro de Nutrición y Salud que estamos abriendo acá en Corrientes, en donde contamos no solo con estética, sino también con odontología, rehabilitación deportiva, ginecología, que creo que es un combo para la salud y para el cuidado también de la persona. Más allá de que hoy hablemos de estética y de nutrición, justamente nuestra intención era abrir algo más abarcativo de las diferentes ramas de la profesión. Agus, habíamos hablado de los cuidados que uno puede llegar a tener en invierno, que es cuando uno más se descuida, fíjense ustedes qué paradoja, ¿no? Y bueno, de las formas también que encontramos para llegar quizás óptimos al verano, no solamente estéticamente hablando, como les decía hoy, sino que también conformes con uno mismo, sino con lo que uno come, con los hábitos que ha adquirido. Entonces, quiero que ustedes me hablen un poquito cómo es esto y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Exactamente. Sí, más que nada, cuando vos me dijiste qué tema podemos tocar de nutrición, creo que la gente está sobreinformada sobre nutrición y me parece que un tema más interesante era abarcar de cómo tratamos a la nutrición durante todo el año, digamos, para justamente llegar a lo que uno más ve en el consultorio, que es justamente la fin de año, la época en que la gente se empieza a desesperar, uno recibe mensajes de que necesito bajar 10 kilos porque tengo la recepción de mi hija, de que se casa mi hermana. Entonces ahí es cuando uno, como profesional, se da cuenta de que la gente, por más sobreinformada que esté y tenga conocimiento de alimentación, hay una falla en lo que es la conducta y la educación, ¿sí? Entonces me pareció interesante tocar ese tema, justamente porque estamos en invierno, entrando todo lo que es la época en que uno por ahí se suele descuidar más, y darse cuenta de que la alimentación y la estética hacia el gimnasio tiene que ser una conducta durante todo el año. Entonces me parece interesante justamente desarrollar ese tema hoy y darse cuenta de que esta es una época ideal para poder empezar a cuidarnos si todavía no se cuidaron y empezar a tomar conciencia de que cuando llega fin de año uno ya tiene que estar relajada. Es una época en donde uno llega con mucho estrés laboral, generalmente la gente ya está muy cansada por la jornada que tuvo durante todo el año laboral. Y bueno, creo que es una época en que en vez de estar pensando cuántos kilos puede bajar una persona, podríamos tratar de relajar a fin de año y disfrutar de las fiestas, disfrutar de la Navidad, de Año Nuevo, y no que sea un estrés de qué voy a comer para no subir 2 kilos, sino tener la posibilidad de compartir en familia sin estar pensando, ay, cuántas calorías tiene un pan dulce. Es importante, ¿no? Ahí estamos viendo algunas imágenes de Nancy. Mi apellido es con H en el medio, vamos a avisar. Ah, Dace, pero bueno, acostumbrada. Sí. Bueno, es Dace con D-A-S, no importa. D-A-H, es. Ahí está. Bueno, la verdad es que como bien estabas diciendo, Agus, es verdad,
pasa muchísimo. Totalmente. Hemos escuchado, yo no soy nutricionista y escucho mucho a la gente, no puedo comer esto porque tiene, no, y así sucesivamente. Entonces, bueno, ¿cuál es la propuesta y qué es lo que recomiendan ustedes? ¿Cómo quieren iniciar esto de poder contarles a la gente que contarles qué hacer con esto que nos pasa y poder hacer este acompañamiento, ¿no? Exactamente. Y bueno, lo que nosotros ofrecemos básicamente es en el centro de nutrición que estamos tiene las puertas abiertas para todo el público, es que uno tenga un espacio donde pueda llevar una vida saludable, de donde pueda aprender a comer y no hacer dietas estrictas justamente, que es lo que uno generalmente realiza para bajar de peso. Y juntamente a eso, poder hacer un tratamiento estético, ¿sí? Porque se ven muchos mejores resultados cuando una persona baja mucho de peso, está acompañado por un profesional que se dedica a ese paciente, porque justamente no todas las personas tienen el mismo tratamiento estético, ¿no? Exactamente. En realidad es un equipo interdisciplinario, siempre hablamos, porque pueden ayudar a bajar de peso, pero hay zonas donde quedan las grasitas localizadas, en el caso que sea para bajar de peso, porque siempre decimos dieta y no es solamente para bajar de peso, ¿no? Hay gente que necesita todo lo contrario, que le ayudes a comer bien por un trastorno en la alimentación, que realmente hay muchos trastornos en la alimentación. Y lo que a mí me respecta, trabajar en eso, en lo que quedó cuando ella trabajó con el gimnasio, con nutrición, trabajar localizadamente, nada es mágico, como digo yo, siempre se busca armonizar, que sea una imagen armónica. Eso. Entonces trabajar sobre las grasas localizadas, sobre la flacidez que se produce cuando terminás de bajar de peso o estás bajando de peso y la piel va perdiendo el tono, entonces podemos trabajar de distintos ámbitos, apuntalar al trabajo interdisciplinario. Y eso es lo que hacemos en kinesiología estética, principalmente con mucha responsabilidad, porque muchos toman la estética como la kinesiología estética, te pongo un aparato, te pongo el otro, y a veces no es aparatos. Y hay muchas estéticas hoy en día también que... Exactamente, que no están habilitadas, no están trabajando como corresponde, porque no son profesionales, son esteticistas, pero digamos no tienen una capacitación universitaria que sepan, este aparato funciona para esta patología, pero no funciona para esta otra. Evalúe al paciente qué tipo de celulitis tiene, compacta, edematosa, flácida, y entonces te pasan de un aparato en otro como en serie, y no en serio, como digo yo, trabajo en serio, y eso hace que se caiga en el descreimiento, no funciona, no sirve, me voy directamente a la cirugía, me voy para que me hagan una cirugía, una liposucción, o me hagan una dermolipectomía, porque trabajar localizadamente no, sí, funciona, anda muy bien, la flacidez también, cada vez se tiende a usar lo menos posible una cirugía. Hay muchísimos tratamientos faciales, corporales, que te pueden ayudar a estar linda, a mantener. Y no solo cuando uno baja de peso, yo tengo muchas pacientes que están embarazadas, que quieren aumentar de peso lo necesario, que por ahí uno piensa que tiene que comer el triple porque está embarazada, y aprenden a comer, tengo mis embarazadas, le llamo yo, aumentan 10, 12 kilos, obviamente depende si están en peso saludable, y hay tratamientos estéticos que se los pueden hacer para evitar la retención de líquido y llevan un embarazo mucho más saludable, se sienten mucho más cómodas, el postparto es mucho mejor, vuelven a su peso mucho más rápido. Entonces está bueno saber de que hay muchas ramas, digamos, no solo para bajar de peso, sino también en diferentes situaciones de la vida, cuando uno es menopáusica, cuando uno tiene está en la edad adulta y quiere seguir cuidándose, que hay tratamientos tanto nutricionales como estéticos que están y van a encontrar justamente en el centro que estamos abriendo. Chicas, y preguntarles, ¿cuáles son las consultas más típicas que de repente van hoy? Estamos en junio, seguimos en otoño, y de repente van y les ¿cuáles son las más típicas o las más comunes que se encuentran a la hora? Porque entiendo que el trabajo al ser interdisciplinario, uno recomienda al otro y bueno, le dice, mirá, yo te puedo ayudar hasta acá, pero después vos vas a necesitar complementarlo con otra cosa. Entonces, en ese sentido, cuando alguien va de repente, ¿con qué se encuentra? Ustedes también, ¿con qué se encuentran profesionales? En el consultorio lo que más se encuentra son mujeres desesperadas por bajar.
de peso. Llegan con el kilo, el número es el lo que número preocupa de la balanza, y ocupa. Sí. Gracias a Dios hoy en día hay muchas metodologías y se usa mucho lo que es antropometría y las mujeres están relajando un poco la cabeza porque realmente noto una obsesión por la balanza. Yo tengo mujeres que son extremadamente flacas y que estoy tratando de a poco hacerles entender de que no tienen que bajar de kilos, o sea, prefieren no tomar un vaso de agua con tal de pesar menos. Es una locura, pero muchas cosas así se ven en el consultorio. O salen a correr con ropa con tal de transpirar más y no se dan cuenta que se están deshidratando y no que están quemando grasa. Una de las fotos que le mostré ahí en que pasaron hoy era una chica que se había sacado una selfie y que tenía las abdominales marcadas. Esta paciente bajó 10 kilos. Cuando fue al consultorio la primera vez, le digo, mirá, vamos a bajar 10 kilos. Y me dice, ay, 10 kilos, le pareció mucho, porque la verdad que era chiquitita. Y yo le digo, no, pero 10 kilos de grasa. Y hoy en día ya tiene exactamente el mismo peso que vino cuando tenía que bajar los 10 kilos. Y está toda marcada. Y ella sigue comiendo exactamente igual. Mejoró la calidad, entrena, obviamente, porque eso requiere un entrenamiento, no vas a tener las abdominales marcadas de la nada. Así que no. Pero yo entonces no tengo nada que ver. Pero bueno, eso yo es un ejemplo. Yo pensaba unos electrodos también. Para eso están las ondas rusas, que podemos ayudar a reclutar músculos, sí, se trabaja. Hay como se acompaña, o sea, hay un acompañamiento o para comenzar y después, porque los abdominales son abominables para muchos, me incluyo. En el sentido que no queremos hacerlo y hacen también. Pero con los electrodos sí, hay mucha manera de trabajar. Hay como una corriente nueva que es esta, el tema de la vida fit, ¿sí? Que no tiene que ver solamente con algo deportivo, sino que con todo lo que incluye, que es el tema de la alimentación, que es tan importante. Toma. Y que pareciera como que de repente todos hicimos... Hay un fanatismo, como sí, hablábamos como hicimos recién. Hicimos un fanatismo con estas cuestiones de que no, esto tiene tanto de harina, tanto de distintos tipos de harina. Totalmente. Hoy en día yo también las conocí porque, bueno, yo más que nada, más que por mí, por Alma, por mi hija, que al ser tan chiquitita y que no come nada, porque la verdad es que come muy poco, intento que todo lo que se coma sea súper nutritivo, o sea, le dé lo necesario y sean grasas buenas y no esas grasas como, por ejemplo, el aceite, cosas, un montón de cosas que por ahí le generan algo perjudicial para su salud, ¿no? Entonces, con esto, yo de repente me encontré con un mundo lleno de mamás fitness, lleno de mujeres que quieren y hacen todo eso. Entonces, ¿cómo? Y qué difícil que es hoy en día también para el nutricionista, porque aparte tenemos la otra parte de la moneda, que es internet. Que sí, todos buscamos en internet. Sí, a ver, yo no estoy en contra de internet, es más, estoy muy aliada a internet, me gustan mucho las redes sociales y creo que si vos no te aliás a las redes sociales, estás para atrás. Hay que tener cuidado nomás y ver de dónde se toma la información, justamente porque hay mucha sobreinformación y a veces hay un fanatismo, como vos decías hoy, del tema de las operaciones. Bueno, sí, también hay un tema de un fanatismo de lo que es alimentación y estética. Me encanta saber de qué le cuidas así a tu hija, porque yo trato eso de que se fomente con las madres. Lamentablemente hoy en día lo que pasa mucho es que por ahí vienen las madres preocupadas diciendo, ay no, porque Laurita le manda a su hija con tomates cherry al colegio. Y yo le miro y le digo, ¿qué tiene de malo? O sea, lo ven como normal que manden papas fritas o galletitas. Y lo ven como algo anormal que les manden tiritas de zanahoria o sándwich con tomate y queso. Me río porque yo le mando en una Ziploc, le pongo los tomates cherry y en otro los quesitos. Sí, no, es que me parece perfecto. Ahí está la foto que vos decías. Esa chica, exactamente, sí. Que, bueno, eso es lo que hablábamos. Hay un fanatismo que también puede jugar en contra de la salud de la paciente, así sea con la utilización de la estética o con la utilización de la alimentación. Siempre tiene que estar supervisado con un profesional para ver hasta qué punto es saludable el tema de la alimentación fit. Porque hay una ola demasiado grande que cada día creo que va a ser peor. Tiene sus cosas buenas porque la verdad que hay muchos niveles de obesidad y creo que esto a futuro genera beneficio en la sociedad, pero también tiene sus cosas malas que puede traer muchos trastornos alimentarios que si no son supervisados pueden generar problemas en las adolescentes. Sí, gran tema, el tema de las adolescencias y de todo este cambio nuevo y esta sobreinformación como vos decís.
Que continúa la vida adulta. Que continúa la vida adulta. Yo tengo en la facultad, doy clase en kinesiología estética, que es una optativa de la carrera. Y uno de los temas que tocamos justamente es anorexia, bulimia, trastornos en la alimentación, vigorexia, tantas cosas que hay actualmente. Y en la universidad es impresionante, hay chicos que tienen sus problemas y continúan, por eso no solamente en la pubertad, continúan quizás episodios ya bulímicos, quizás no bulimia porque fueron tratados en su momento, o personas que llegan a la vigorexia, están todo el día pendientes de su físico, mirándose al espejo si aumentaron la masa muscular o no, y no es todo eso, eso no es salud. No, y llegan a sufrir, generan un sufrimiento, te das cuenta que esa persona o ese paciente sufre por subir un kilo de músculo o sufre por bajar 200 gramos de grasa y sufren, no comen, hay mucho... Es interdisciplinario, ahí tendríamos la parte psicológica que también tenemos en el centro. Sí, tenemos de nutrición, también la parte de psicología. Porque es sumamente necesario trabajar en equipo con eso. Chicas, bueno, me estaban diciendo que cuando la gente va, de repente se encuentran muchas con esta cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes le recomiendan como profesional? Si de repente yo, vamos a suponer que yo soy una paciente que voy y te digo, bueno, mira, yo tengo 5 kilos de más y quiero llegar a diciembre, que es el casamiento de mi hermano, quiero llegar con estos 5 kilos menos. Obviamente tengo mi trabajo, mi hija, mi otros trabajos, de los cuales todo me llevan tiempo. Tengo poco tiempo como para sentarme tranquila a comer. Quiero saber cómo puedo solucionar estas cuestiones. Y aparte me gustaría, bueno, esto de poder que la celulitis no sea tanto. ¿Qué, en ese caso, ¿cómo ustedes tratan? Porque yo creo que eso sería lo más tranquilo, digamos. Ojalá. Sí, no, obviamente. Ojalá tuviéramos tiempo para todos, ¿no es cierto? Sí. A veces tenemos que... hacer un poquito de cosa. Sí, no, lo que nosotros tratamos justamente es primero ver al paciente, siempre se hace una entrevista, en el caso mío es la primera consulta donde se evalúa al paciente, se le pide un análisis de sangre. Todo tratamiento estético y nutricional requiere un análisis de sangre para ver cómo está el paciente. Entonces, creo que primero hay que evaluar qué te propone y qué objetivos tiene ese paciente. Siempre yo le pregunto cuánto querés pesar, cuál es tu peso deseado. En base a eso uno también estima cómo está psicológicamente, porque si vos ves que la chica es flaca y que te dice quiero bajar nomás, y hay un problema ahí ya de entrada que te tiene que llamar la atención como profesional. Diferente es cuando te viene y te dice, mira, quiero llegar a diciembre, te recibe mi hijo, quiero bajar comiendo saludable. Es otra cara la de ese paciente. Entonces lo que hacemos es justamente ver cómo está presente ese paciente y si realmente necesita una atención nutricional o estética o una atención psicológica indispensable, obviamente. Y bueno, creo que para llegar, como vos me decís, hay que ver qué objetivos tiene el paciente y planificar de acuerdo a la vida que tiene ese paciente, así sea laboral o personal, adaptarlo a cada circunstancia. Vos no podés hacer un plan donde general, vos le decís, hacete un soufflé de espinaca a las 12 del mediodía cuando sale a las 1 de trabajar. O sea, se adapta al paciente, se buscan preparaciones fáciles que pueda cumplirlas, o se hace una planificación donde pueda llegar a tener preparadas algunas comidas, que pueda llegar a repetir la comida del día anterior incorporando nuevos alimentos en el almuerzo. Creo que cada persona es un mundo y justamente lo que se busca es planificar con ese paciente en la consulta lo que más cómodo le queda, porque no sirve de nada que yo le dé una dieta estricta o que le dé la misma dieta que le doy a otro paciente. Lo que nosotros buscamos es adaptarnos a ese paciente, así sea con sus hijos, su familia, su economía y cómo es su rutina diaria y sus horarios. Yo tengo pacientes que son serenos o pacientes que son colectiveros, transportistas, que vos no le puedes decir hacer una colación de frutos secos con yogur y gelatina cuando vos sabés que está arriba un colectivo manejando en ruta. O sea, creo que todo paciente es un mundo y justamente eso es lo que buscamos, adaptarlo a la circunstancia, ¿no? Exacto. En cada uno de los igual casos. Que los tratamientos estéticos. Los tratamientos estéticos, esa es otra opción, ¿no? Porque yo creo que y es una cosa que hoy tocaron ustedes, dijeron, bueno, las lipoaspiraciones o las cirugías y demás. Tengo entendido que sin tratamiento estético, sin posteriormente un cuidado alimenticio, uno vuelve a estar como estaba antes. Exactamente. No solamente en el tema kinesiológico, digamos que si vos haces una lipoaspiración y no te haces un drenaje linfático,
ultrasonido, un tratamiento kinésico posterior bien hecho, no te sirve de nada la cirugía. A veces vas a verte un tiempo bien y después van a aparecer los hematomas que no se fueron, un edema residual permanente, vas a ver que la cicatriz se produce unas adherencias, muchas cosas que tenés que trabajar también después de una cirugía. Si podés evitarla, mejor, y hay muchos tratamientos para evitar. O sea, siempre se hace mirando a cada paciente en particular. Y como ella decía, no solamente son gordos porque se creen gordos, porque se ven gordos, sino que pueden ser delgados si se están viendo. La imagen totalmente distorsionada, lo que tienen. Hombres y mujeres, cada vez más hombres. Eso te iba a decir. Más chicos jóvenes. Cada vez hay más hombres o más hombres que se cuidan. Que está, a mí me parece perfecto. Y más hombres que van a la consulta porque quieren mejorar su estética. Que me encanta que el hombre se cuide. Muchísimas parejas tengo que van al consultorio con sus mujeres y bueno, buscan cuidarse en conjunto, digamos, y me llama mucho la atención, que me parece muy bien también, de que piden y consultan por tratamientos estéticos, ¿no? Sí, siempre. Gracias. Sin vergüenza, tengo no, buenísimo. Una cantidad de pacientes que se hacen tratamientos estéticos para reducir la grasa localizada, o chicos que me han bajado 10, 15 kilos y tienen estrías, o que tienen la piel flácida. Entonces, justamente por eso era que me gustaba el tema de lo que es el acompañamiento estético, porque influye. Uno puede bajar de peso, pero si te quedaron los colgajos, ya bajaste de peso, ya te sentís cómoda, pero ahora empieza el problema de que no te sentís cómoda porque tenés colgajo. ¿Cómo puedes hacer para mejorar? O sea, siempre uno, a veces no nos conformamos con lo que tenemos. Entonces, la idea es justamente que uno trate de llegar a su objetivo de lo más cómodo posible. Y para eso está justamente el tratamiento estético junto con la nutrición. Bueno, y después tenemos, que era algo también súper importante que les quería preguntar, el tema del agua. ¿Qué rol cumple acá el agua? Porque empieza el invierno y empieza el conflicto de que nadie quiere tomar agua. Yo me tomo 5 termos de mate, pero no me puedo tomar un solo vaso de agua. Aquí, ¿quién habla? ¿Cuál habla? Yo te juro, mis compañeras todas toman agua, andan con su botellita de agua. Yo les digo a mis pacientes, tomen agua. Es lo ideal, más allá del mate y todo lo demás, cuesta tomar agua. Yo soy una que me cuesta. Hay otros que toman litros de agua, pero es lo más normal tomar agua y es lindo. Y además que nadie sí, cuesta. Manda a todos los pacientes, obviamente. Pero bueno. Yo creo que el tema del agua es un tema. Justamente. Mira vos. Pero sí, pareciera. Es una problemática. Lo hace como obligada a veces. Creo que si uno quiere, se puede planificar, por ejemplo, antes de desayunar, proponerte tomar un vaso de agua antes del desayuno. Si vos estás por hacer una colación antes de hacer tu colación de la media mañana, proponerte tomar, o sea, ver qué estrategias puedes usar para por lo menos alcanzar un litro de agua pura. Porque la alimentación incluye lo que es frutas, verduras, que eso tienen aporte de agua y eso suma. Más allá de que el mate, el té sea diurético, aporta agua y hay una absorción de agua en lo que es el consumo de infusiones. O sea, si nosotros tenemos pequeñas estrategias, como por ejemplo, tomar un vaso de agua antes del desayuno, un vaso de agua antes de hacer tu colación o con tu colación, antes de almorzar, antes de merendar, ya estratégicamente, sin que uno se dé cuenta, está consumiendo agua y podemos llegar a lograr por lo menos el consumo diario mínimo establecido de 2 litros. Al que le cuesta, hay gente que te toma agua como si nada, totalmente sí, incorporada. Sí. A mí, por ejemplo, yo voy a hablar siempre de mí porque es lo que me consta. Me cuesta un montón, a mí también, hago eso. A nosotros un vaso de agua antes de desayunar y antes de dormir. Obligada, así tomarte golpe. Sí, sí, y el tema está en que, viste, hay como una resistencia en el cuerpo. Vos empezás a tomar y así. Y el consumo de frutas también influye mucho en esta época. Baja muchísimo el consumo de frutas en invierno. La gente dice, no, pero hace frío. Entonces yo siempre le digo, ¿y qué tomaste hoy con el almuerzo? Coca, me dicen. Ay, ¿calentaste la coca? Y como que no entienden la pregunta. Es como que no relacionan y uno se justifica de que porque hace frío no va a consumir frutas porque le da frío. Uno tiene que dejar de excusarse un poco y tratar de pensar que la parte del consumo de frutas y verduras en el invierno es una cuestión de salud y dejar de lado un poco la estética. Porque cuando quieren bajar de peso, comen fruta y verdura, pero ahora como empieza el invierno, uno usa ropa más flojita. El chocolate, todo es ahí en su máxima expresión, aparece todos los días. El kiosco al lado de mi trabajo está solventado por mis chocolates matutinos, quiero que lo sepan. Pero es ¿sí? bueno también. Sí, obvio que sí. Ah, grasa buena.
Depende de la marca. Exactamente. Ay, venden el de 50%. Es el que no como. Es el que siempre está ahí, 50% cacao, pero lo pongo en la avellana, por favor. Y bueno, son flacas. Eso también hay un gran error de genética. Pero vos sabes que también hay un concepto equivocado en lo que es estar flaco y lo relacionan con salud. Hay mucha malnutrición detrás de una persona que es flaca y eso es un tema también que podemos desarrollarlo horas. Pero por ahí ven una persona flaca y dicen, ay, pero está re linda. Y vos le preguntás qué come y no te desayunó y comió una manzana al mediodía y salteó el almuerzo. Y vos la ves bien hasta que un día se enferma. O sea, la ves bien estéticamente por afuera. Pero vos le mirás la piel deshidratada, las uñas piel, se le cortan, el pelo se cae, o sea, eso se ve mucho bien de verlo delgado, pero no de salud. Claro, hay que saber diferenciar también lo que es la salud con la estética, ¿no? Que era lo que apuntábamos hoy cuando arrancamos. Bueno, chicas, la verdad es que me encanta hacer esta apertura así de esta manera porque obviamente te da un montón de pie para un montón de temas, pero si nosotros nos sentamos acá a hablar, vamos a hablar de muchas otras cosas, así que bueno. Pero para eso, antes de irnos a una pausa, tenemos mensajitos, María Gab. Tenemos mensajitos, Lucre. Sí. Muy interesante el tema y ya te cuento que voy haciendo una lista de preguntas para la próxima semana porque cada vez que hablan más uno quiere saber y quiere aprender. Bueno, ¿Tenés tarea entonces para la próxima? Tengo tarea. Bueno, nos escribió mucha gente. Muy buen programa, tratan temas de mucho interés. Muy bien conducido por Lucrecia, escribió Lisandro. Gracias, chicos. Yo ya sé, soy la conductora del NEA. ¿Cuánto pagás a la gente? Ya lo sé, no sé todavía. Después pásame tu número de teléfono. También nos escribió Eliana de Chajarí, que nos dice, buenas tardes, muy lindo el programa, muy interesante, las licenciadas. Bueno, muchas gracias. Hola, gente bella. Saludos a todo el equipo. Mis felicitaciones. Abrazos. Soy Selva desde Cacatí. Los estoy viendo. Bueno, un beso grande a Cacatí, que siempre, siempre la gente del interior de alrededor siempre nos está acompañando. Así que, bueno, un beso muy grande. Muchas gracias por seguirnos. Sí, María. Un mensajito, Lucre. Me encanta el programa. Lo veo desde Mercedes Corrientes. Soy Susana. Bueno, un beso grande para todo Mercedes, que siempre nos está mirando, acompañando. Así que, bueno, un gustazo que les guste el programa. Exactamente, mucha gente que nos escribe dice, muy simpática Lucrecia, saludos Adel. Realmente. Bueno, no decir otras cosas, ¿no? Realmente. Un beso grande, Adel. Bueno, besos, muy interesante el programa de hoy, saludos de Mónica. Bueno, un beso grande, Mónica, muchas gracias. Y que se tienen que quedar con ganas para el próximo miércoles. Y lo bueno está que vayan mandando también sus consultas, por ahí la gente se copa. Y bueno, para la próxima clase, lo voy a decir yo porque soy re maestra ciruela, para la próxima clase vamos a habilitar un espacio de preguntas, así que durante la semana ustedes pueden hacer algunas cositas. Obviamente no voy a hablar, habilitame esta cámara. Bueno. Voy a hablar muy seriamente con ustedes, chicos. Lo único que voy a pedir que no manden es no me digan, decirle a Agus que me pase un plan de comida o alimentación. No, señores. Eso no vamos, y ni se les ocurra mandarme fotos como para decir que sea personalizado, ¿eh? Tampoco para Nancy, chicos, porque está todo bien, pero no, personalizado es cuando ustedes sacan un turnito, van a la consulta, al centro, después vamos a pasar la dirección como para que ustedes puedan, bueno, tener medianamente una consulta y las que están lejos pueden programar, porque ustedes dan esos turnos de acá un buen tiempo, entonces ustedes pueden programar. Y ustedes pueden acercarse y, bueno, vienen acá a Corrientes, dan un paseo por la costanera y se van al centro de nutrición, entonces ustedes pueden ahí sacarse todas las dudas. Mientras tanto, si ustedes quieren saber qué tipo, con qué combinar, por ejemplo, un desayuno general, pueden hacer esa pregunta. Después algo personalizado, no, porque yo no les voy a dar esa pregunta ni a Agustina ni a Nancy. Menos que. No. Oh, no. Che, ¿algún mensajito más, María Gabriela? Sí, muchos mensajitos. Lucre, por supuesto, gente que nos está escribiendo, pero de todo el país. Nos escribe Oscar desde Salta, y justo está entrando una llamada de resistencia, así que me cortó el mensaje. Un plan. A ver, habilitame de vuelta esta cámara, otra cosa voy a aclarar, a la mensajitos de WhatsApp, llamadas telefónicas durante el programa no, porque nos complican la situación.
Ya está, ya cortó el de resistencia. Ya cortó, entonces... Espera que termine el bloque y ahí llamamos. Y ahí llamanos. Sí, sí. Oscar del barrio Belgrano, saludos chicos. Hoy empecé a verlos y muy lindo el programa, éxitos. Ah, pero te tardaste una cantidad. Bueno, sí. Muchísimas gracias, espero que nos continúes viendo durante todos los días de 3 a 5 de la tarde, como siempre acá T5 Satelital con María de Lirio Televisión. Bueno, chicas, muchísimas gracias por estar acá. Nos vamos a ir viendo la semana que viene. Vamos a ir tirando la data a la gente para que sepa de qué se está por hablar y que, bueno, que ya preparen sus preguntas, sus consultas para lo que necesiten. Y, bueno, un placer de tenerlas acá con nosotros. Y bienvenidos acá a María del Lirio. Yo estoy súper contenta. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más María del Lirio Televisión. Así que no te lo puedes perder y quedarte del otro lado y acompañarnos hasta las 5 de la tarde. Ya volvemos.